Miembros de la policía forense sacan el cuerpo sin vida de la diseñadora estadounidense Kate Spade de su departamento de Nueva York. Foto, F. La industria de la moda sigue. Conmocionada por la muerte de la diseñadora Kate Spade, quien el martes 5 de mayo se suicidó ahorcándose con una bufanda en su piso de Park Avenue, Nueva York, Estados Unidos, la modista dejó una nota suicida para su hija Frances Beatriz, que trascendió en las últimas horas, y allí explica los motivos por los cuales Spade se quitó la vida. Spade se quitó la vida a los 55 años en Nueva York. Foto, AFP. Bea, siempre te he amado, esto no es culpa tuya, pregúntale a papá, indica la escueta carta que la mucama encontró junto al cuerpo, según confirma el sitio digital TMZ. Fuentes policiales aseguran que Spade sufría una profunda depresión porque su marido, Andy Spade, le había pedido el divorcio días atrás. Además, el mismo sitio indica que la pareja, que inició su matrimonio en 1994, se encontraba en proceso de separación y Andy ya no vivía en el domicilio familiar sino en un departamento cercano a Park Avenue. La diseñadora creó su firma de ropa y carteras en la década de los 80. Foto, AP. Kate Spade creó su firma homónima de ropa y carteras en la década de los 80 y fue una de las modistas de referencia de estrellas como Sarah Jessica Parker y Lucy Ale. Spade fue uno de los grandes nombres de la moda estadounidense moderna y se suma, tras su prematura muerte, a la larga lista de diseñadores estrellas que murieron en trágicas circunstancias, como Christian Dior o Gianni Versace. Fuente, La Vanguardia, Clarín.com. Fuente, CLARIN.